Semana Santa Radio, la radio que se ve. Carrera Oficial, Cope, en la provincia de Cádiz. Saludos, cofrades, en esta segunda semana de Adviento. Bienvenidos al penúltimo carrera oficial de 2023, que en el camino hacia una nueva Navidad pone en portada a un recién nacido. Es el niño Manuel, Manuel Monje Franco. Se empieza a escribir una historia que, con un padre hermano mayor del transporte y una madre de la hiedra, creo, difícilmente va a dejar de ser cofrade. Saludos a te, Gabriel Álvarez, eh, y saludos a, a Pau, nuestro buen amigo Manuel Monje y a Soraya Franco, la madre. Nace Manuel, nace una comisión para reformar el famoso libro verde de la normativa diocesana para las hermandades y cofradías en Asidonia, Sidonia, Jerez. Y no nace, sino que cumple años eh, eh, la corporación y también la bendición del Cristo, de quien es hermano mayor, nuestro invitado de hoy, Damián López Cepero. Hermano mayor de la Clemencia de San Benito en Jerez, 25 años acaban de cumplirse el Día de la Inmaculada de la Erección Canónica 30 de la bendición de la imagen eh, del Señor que recibe el beso de Judas cada Semana Santa. Damián, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a hablar contigo ya mismo. Eh, antes eh, déjame que, que recuerde a nuestros oyentes. Que cuando el recordado don Juan del Río se convertía en segundo obispo diocesano, se abría un tiempo de reformas, eh, con el gran signo visible, sin duda, de la sede episcopal de Bertemati y pasitos dados en diversos terrenos, como lo es el de las hermandades y cofradías. A saber. El antiguo secretariado, tan denostado muchas veces, con tantas etiquetas puestas, y alguna ahora con el paso del tiempo se puede decir que quizás injusta, dio paso a la nueva delegación diocesana con Joaquín Perea al frente. Y por otra, se abordaba precisamente esa normativa diocesana de hermandades y cofradías que, con el nombre popular del Librito Verde, fue aprobado en 2004 hay que recordar una comisión con conocidos eh, letrados cofrades eh, el recordado Pepe Antonio González de la Peña, creo que andaba por ahí Lechuga, quizás Enrique Víctor de Mora y algún otro, y más tarde también la incorporación de conocidos canonistas entre los que por qué no recordar a un sacerdote diocesano que hace tiempo tiene menesteres en la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia. Casi veinte años después, Monseñor José Rico Pavés aborda su reforma constituyendo otra comisión, esta otra formada por el Vicario General, nuevo Vicario General por cierto, el sacerdote Roberto Romero Varello, el Vicario Judicial, eh, Miguel Ángel Montero Jordi, el secretario general Canciller, Luis Salado de la Riva. Los dirigentes que fueron de aquella delegación en aquella época, eh, cuando recién llegaban a, al órgano eh, como delegado diocesano Joaquín Perea y a su diestra Paco León, ambos también incorporados a esta comisión y, como no podía ser de otro modo, los actuales delegada y subdelegado, el matrimonio formado por Elena Gómez y por Orlando Lucena. Todos ellos tienen ahora un cometido que se me antoja complejo y para el que, aunque habíamos intentado contar con alguien que nos eh, alumbrara al comienzo de sus trabajos, hemos decidido tener en cuenta que efectivamente es pronto, que hay mucho que hacer y que hay mucho que dejar hacer por parte de todos. Por mucho que desde hiciera tiempo viéramos claro que había cosas, había cambios, había puntualizaciones que había que acometer, en cualquier caso a nadie se le escapa que el famoso librito verde ha marcado dos décadas de historia de nuestras cofradías. Con esto nos ponemos en marcha, centrándonos fundamentalmente en nuestra querida Hermandad de la Clemencia de San Benito, hacemos este carrera oficial. Segunda semana de Adviento y camino de una Navidad en la que pues nos vamos a desear todo lo mejor y vamos a procurar que con el esfuerzo de todos así sea. Damián López, pero lo dicho bienvenido, vamos a hablar de conmemoraciones y eso siempre aporta un tono festivo a, a la conversación. Se acaban de cumplir los dos aniversarios, ¿verdad? Ahora mismo hemos cumplido los dos en diciembre. El 3 de diciembre de, 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 de este mismo mes ha sido el, el 25 aniversario de, de la erección canónica uh -huh. y el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, pues, ha cumplido 30 años de la bendición del de, de Señor de la Clemencia. ...una y otra eh, conmemoración, uno y otro acontecimiento... Eh, ...marcaban eh, un antes y un después en, en la historia de la Semana Santa de Jerez... ...porque hemos de recordar que hasta que es aprobada la Hermandad de la Clemencia... Eh, ...hubo un lapsus de muchos años... De, ...de década y media al menos, desde que el perdón fuera aprobada... Sí. ...y por tanto se abrió la puerta de los barrios, la puerta de las hermandades nuevas... ...la puerta que ha resultado pues casi interminable... ...de vertebración a lo largo de toda la geografía urbana jerezana... ...¿vos eh, habéis considerar pioneros? La verdad que sí, que, que cuando lo vivíamos en aquella época... ...como tú bien dices, era casi impensable, ¿no?... ...el, el, el que después fuesen a ver este... ...este, este, este sin parar de, de hacer... Explosión. ...de haber de, 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 de cofradías nuevas, ¿no?... ...y sobre todo de llegar a hacer hermandad y de sacar nazarenos, ¿no?... Antes veíamos los hermanos, pasear nazarenos por nuestro barrio era impensable y ahora mismo we, nos vamos hasta la granja, nos vamos hasta el Parque Atlántico, nos vamos hasta Guadalcacín y, y es uno un parar, ¿no? y ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está? No, yo creo que ahora mismo es. Eh, antes era impensable uh -huh. romper la barrera, como bien dice, de, de aquello de, de, de década y media de, de, del perdón. Se veía, fui la Hermanda 31, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, y era una, un hecho histórico ¿no? un hito histórico en, en la Semana Santa de Jerez. Hace 30 años, Damián, eh, yo llevaba como 3-4 años en la radio, jovencillo todavía. Me queda la duda de si todavía estábamos en la Cruz Vieja, creo que todavía en la Cruz Vieja. ¿Tú dónde andabas hace 30 años? Uf, hace 30 años, eh, que ya estaba en Jerez, yo me llevé hasta los 10 años en Madrid, pero uh -huh. ya vine, ya estaría en Jerez. Y yo me hice hermano de la clemencia pues, en el año 99, o sea que yo eh, cumplo 25 años también. Eh. Eh, los 25 años que cumple la Armada, prácticamente de la mano con, con mi año, yo estaría pues todavía jugando los pasitos. Eh, más fresca la memoria de, del aniversario de la erección. Sí. Eh, en aquel momento, como recuerdas la... previamente eh, qué sabías o qué supiste o cómo eh, viviste? Eh, pues esa bendición del Señor. Nosotros pertenecíamos a una hermandad, la parte de, de pues una historia muy bonita, y creo que merece la pena que, que sea contada. la Que es que nuestro hermano Luis Dormido, Selu, uh -huh. eh, nosotros ya siempre lo llamábamos pescador de hombres, ¿no? hizo una, una labor evangélica con nosotros de evangelizar a, a, a un barrio, a una pedanía, como decíamos nosotros, una aldea, que era la de San Ginés, yo pertenezco uh -huh. a, a la parte de San Ginés. Y bueno, la hermandad de la clemencia tenía sus su fundadores y su núcleo duro, digamos, pero no tenía una continuidad. Eh, que al final se ha visto reflejada en el futuro como con mi persona, no como hermano mayor, ¿no? Uh -huh. Ese trabajo que hizo Celu en el año 90. No Tú eres me... el primer hermano mayor de la clemencia de aquel núcleo de no, San Marín. Exacto, exacto. Uh -huh. eh, y, y, y gracias a Celu, pues, creo que nos hicimos hermanos. 50 personas, creo que fue, claro. tenemos una fecha antigua todos del mismo. Quiso que fuese el Día de la Merced, 24 de septiembre del uh -huh. 99, y cuando tú miras el censo, pues hay muchísimos que somos de esas, que venimos de, de allí. Lo recuerdo, pues, la primera vez, ese año pasó por delante el señor de la Clemencia, eh, no iba Eduardo, porque había nacido su hijo Jesús, uh -huh. eh, le dimos una ofrenda floral, de, etcétera, etcétera. Fue el primer año que, que salía ya con, con Nazareno, en el año 99. Y lo recuerdo, pues asombrado de ver pasar por mi calle un, una hermandad con Nazareno, que mm. pues, era un asombro total. Recuerdo verlo debajo de, de los tendederos enfrente de San Inés. Eh, intentando evitar ser protagonista de algo que, que Dios sabe lo protagonista que era, no le hacía falta ningún ninguna, ningún foco de, de luz para, para alumbrarlo, y lo recuerdo perfectamente como era testigo de, de nuestros primeros pasos y de lo que realmente era el futuro y eh, 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 otro eslabón en la cadena de, de, de la Hermandad de, de, de San Benito, del barrio de San Benito, y esa unión entre el polígono y San Ginés, ¿no? Ese abrir un poco más el, ese, ese brazo de, de la Iglesia hacia, hacia un barrio que tenía una hermandad con jóvenes que al fin y al cabo éramos éramos sal de la tierra y éramos Éramos lo que, lo que hoy somos, gracias, gracias a él. Y una importante inyección de vida, aquellas 50 altas en la Hermandad de la Clemencia, entonces, claro. Exacto, actualmente de mi Junta de Gobierno, pues creo que el 80% pues, pues, venimos de, 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 de allí. De, de allí. Uh -huh. eh, hay algunas personas, evidentemente, que, que, que pertenecen, a, que son fundadores también, o personas que vienen de otro, pero la mayoría sí que son de, de allí, es una continuidad. David, mi teniente hermano mayor, también viene allí. también eh, Se postula ahora también a, a presentarse hermano mayor. A mí me quedan prácticamente uh -huh. seis o siete meses. ¿no? Prácticamente. Y lo bonito lo bonito que es recordar a los de allí y los de aquí. Y además saber que a día de hoy no hay de allí y de aquí. No. Incluso, es una hermandad, incluso es una hermandad en la que en la, en la propia parroquia casi no hay de aquí y de allí. La gente de otros movimientos, de otras presencias de la iglesia, están en la hermandad y la hermandad muy presente en el día a día pastoral. Eso es una cosa que. que... Que hemos vivido desde tan pequeño que yo lo veo normal, pero es verdad que cuando mm. visita o cuando palpas, ¿no? Yo es que he sido de San Benito, entonces lo he visto. Lo ha visto. Mm. Y, y, y nada, nosotros nos, llena, nos sigue llenando de emoción. Nosotros celebramos, por ejemplo, cuando celebramos que viene el señor obispo el este, este domingo. Mm. Y, y es increíble cómo todo el, todo el consejo parroquial de todas las representaciones con nosotros. Es que también hacemos los cultos algunos jueves, invitamos y es que vienen... Eh, pero es que a veces creía que, es que algunos eran hermanos de la hermandad no son hermanos de la hermandad sí. son feligreses somos parroquianos y primero nos sentimos parroquia antes que nada o sea somos somos comunidad somos parroquias de hecho el, eh, haciendo alusión a lo que estamos hablando el, el conmemorativo el logo conmemorativo que ha hecho José Mí eh, es un cordero pequeño mm. y un cordero ya un poco más más grande no es como como él dice que nos veía nos ve como hermandad de iglesia como hermandad de parroquia y el Cordero como nuestro carácter sacramental, pues en crecimiento dentro de, de la parroquia de San Benito. Bueno, Damián, ¿todo esto cómo se va a celebrar? Pues lo vamos a celebrar de forma, eh, para nosotros importante, quizás para para, para el mundo cofrade un poco de forma más sencilla, ¿no? Pero sí que queríamos eh, huir un poco del estereotipo de... Ver, el mundo de, de... cofrade también tiene cosas que aprender todavía. Entonces, bueno, ¿eh? Eh, Hay que aprender eh, de lo sencillo. Sí, eh, bueno, no, no, no sé yo quién de lecciones <laughs> de, de eso, ni mucho menos, pero tú me entiendes. Sí, eh, sí, sí no va, queremos huir un poco de, del uh -huh. estereotipo de hacer claro. cualquier salida extraordinaria creemos que es quien cumple eh, eh, son 25 años según también el libro verde que has hablado tú al principio es eh, la hermandad que es la que le corresponde y el titular de la hermandad para no elegir ni, a, ni al señor de la ni a salud y esperanza pues preferimos elegir a, a nuestro titular principal que es el santísimo sacramento del altar somos una hermandad de carácter eh, sacramental que nunca ha sacado un cuerpo y vamos a, a, de manera extraordinaria, el 14 de septiembre, día de la saltación de la cruz, pues uh -huh. saldrá por las calles de, de San Benito pues su divina maestra. Eh, para nosotros eh, a mí me llena de ilusión de la misma manera que, vamos, incluso mucho más, porque me encantan la, la, las procesiones eucarísticas y es una cosa que, que nuestra, nuestra Junta Güey no también ha ha hecho mucho también por los cultos sacramentales y demás, de recuperarlo. Claro, pues alabado sea el Señor sacramentado y alabó el gusto vuestro de, de optar por ahí, por ese camino del medio que, que es el más importante. ¿Más cosas? Bueno, tenemos eh, una, una cosa muy importante también, que, que creo que también va a ser un eh, hito también, muy, una cosa histórica, que es una eh, marcado dentro de, de, del año jubilar de, del Carmen. Uh -huh. El día 22 de julio eh, tendremos una misa de acción de gracia en el Carmen. Con una premiación para obtener la indulgencia plenaria y será cantada por, por Ismael Jordi, por el tenor Ismael Jordi, bueno. que va a cantar la misa, eh, eh, un gran amigo mío. Y, uh -huh. y me dijo, Damián, antes de que acabe de ser hermano mayor, eh, te cantaré la misa de, del aniversario. Este y... no es hermano, ¿no? No, Pero hay, más, hay que no. hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. <laughs> claro, claro, bien. Ismael, tómate nota. Ismael es una persona, una bella persona ¿no? sí, sí, a, a, a descubrir nada, ¿no? Un nuevo con él, ¿no? Y bueno, él va, va a cantar la, la misa eh, el día 22 de julio. Está invitado el señor obispo, pero el señor obispo, al venir ya a esta primera ecolistía uh -huh. nos dijo que era complicado por agenda, pero bueno, lo hacemos en julio. Después vamos a tener eh, eh, como, digamos, un matiz para, para conmemorar también los 30 años del aniversario. Se ha autorizado por parte de la, del Consejo Parroquial de que el Señor de la Clemencia presida el via Crucis de la Parroquia, que normalmente uh -huh. lo hacemos con el Crucificado, para allí por el barrio, que se rezan las estaciones desde los balcones. Y lo va a presidir el Señor de la Clemencia en el, su 30 aniversario. Y después vamos a hacer tres conferencias muy muy para mí muy interesante, que la primera será eh, por qué se llama el enclave, digamos, del barrio de San Benito, eh, por qué se llama barrio de San Benito. Estaba allí el convento benedictino, uh -huh. visto? existe también un Cristo de la, una primitiva hermandad de San Benito que está uh -huh. aquí en Santo Domingo. Eh, hay varias cosas y la va a dar Manuel Bejarano, interesante. Eh, Y hablaremos oh, sobre... El, y el ponente está a la altura. Sí. Sobre el enclave. Un poco más, exacto está por confirmar la, la fecha y pero vamos será en febrero la primera después tendremos una con el que, que estamos también ya obteniendo el placer también de, de con don ignacio Gastelu y demás cómo está don ignacio pues está bastante recordemos recuperado recordemos que, que le dio un rechucho sí. que quedó apartado de esas responsabilidades de, de vicario general eh, y que bueno pues que sigue ejerciendo de párroco Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Estuvo ya por primera vez en el consejo parroquial el mm. martes y después estuvo en la celebración con el señor obispo en San Benito. Estuvo también acompañándolo. Es verdad que está muy cansado, claro. se le nota cansado, pero un buen aspecto. Ha perdido peso, unos 7 kilos. Estuve entrevistándome con él allí en el, mm -hmm. en el, también en el seminario. El seminario. Y, y, Pero bueno, él no sabe lo que decimos. Hay personas que no saben mostrar medias tintas y él les funciona la cabeza por delante de lo que él quiere. y... Y es un querer y no poder, y tiene que aceptar claro, que ya que ha dado sus su años, como dice. Ha ido de la mano con sus 25 años, por cierto, que también celebramos en San uh -huh. su 25 aniversario también, como cuando ha sido eh, eh, como como sacerdote, que no me uh -huh. no, o sale, ordenado la no, perdón, de la de ese, sí. Exacto. 25 años y, y dice, bueno, ya ha dado 25 años, ¿no? Eh, digo que no es poco y anda ha llegado usted, ¿sí, ¿no? Pues, eh, postulaba todavía y apuntaba todavía más alto, ¿no? Eh, estuvimos hablando, ¿no? pero pero ya llega el momento de, 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 parar un poco y de, verdad que lleva demasiadas cosas. Y la parroquia de San Benito es una parroquia que, que, requiere mucha atención y mucho, y ya con su puesto como vicario general y demás, era, era muy complicado. Las clases uh -huh. en el Icra era demasiado. Pero bueno, eh, gracias a Dios, recuperado porque lo que tuvo era, era bastante grave. Ya no, ya no puede poner, ya no tiene más este income, ya no puede ponerme nada más. <risa> <risa> bueno, pues continuando con los actos, la segunda conferencia que queríamos hacer es con, con el abad de, del Valle de los Caídos de San Benito para hablar un poco de los carismas de, uh -huh. de, de, de benedictinos. Carisma benedictino. Eh, hay buen, buen feeling entre uh -huh. nuestro pastor y, y, y el, el prior de allí, de, de, del abad de, del Valle de los y será seguramente quien venga a hablar de, no de los del carisma de, de los benedictinos Este verano me leí la regla de San Benito yo le voy a recomendar a los cofrades que lean estas cosas también ¿eh? es que importanto. son muy recomendables Nosotros hicimos una peregrinación a San Benito en Blanco de Arroyo que Exacto. tiene una devoción enorme uh -huh. y peregrinamos allí y es increíble lo que mueve la devoción y la fe que tiene San Benito, es muy muy milagroso ¿eh? claro. no, la verdad es que siendo de San Benito poco habíamos profundizado en la, en la figura de nuestro de, de quien pone nombre a nuestra parroquia y fue curiosísimo y además pertenecemos a un grupo en España de hermandad de San Benito claro. eh, eh, es muy curioso muy curioso y por último la tercera y última ponencia le, le vamos a hacer eh, hablar de los de, 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 lo, de, de los cultos sacramentales eh, Bení, todavía está por confirmar eh, creo que se llama no creo, Juan Miguel Ferrer de creo que de, de Toledo de la catedral de Toledo también amigo de, de Don Ignacio y vendrá a hablarnos un poco de ...de, de los cultos sacramentales. Eh, de, como somos hermandad sacramental, eso será por el mes de junio aproximadamente. Cada dos meses, pues habrá una. Los queremos hacer en casa sola, allí en el auditorio de San Benito. Y vamos a hacer eh, lo gordo, digamos, el núcleo duro de la celebración es la. La, la procesión eucarística y las tres conferencias que yo creo que, que son bastante interesantes ya por medio pues haremos una presentación del de, de cartel eh, y algunas cositas más ¿no? eh, queremos traer también una saya sobre manto y algunas cosas uh -huh. de proyectos ya en materiales que, que pasarían a segundo plano ¿no? pero yo creo que la línea digamos el la, la conductor de, de todo esto la procesión sobre todo claro. y las tres, las tres conferencias eh, y la misa la de Gracia que tuvimos el domingo, que fue una, una celebración de verdad, de las más bonitas que he vivido desde, desde que soy hermano de San Benito. Se respiró ahí, que, es que nuestro obispo tiene un, un talante, una forma de, 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 de celebrar y, de, y la humildad fue, vamos, la tenemos grabada, es eh, impresionante qué, qué forma de orar y, de, y, 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 y cómo llega, cómo sabe llegar. Eh, eh, a veces yo me fío mucho en las personas en no ese tipo de ni un papel delante uh -huh. eh, todo vocaciones como digo yo sin confundir vocaciones que ya es difícil Eso, ¿eh? ya, ya se hace que deben ¿eh? de agradecer y, y con su apunte en la cabeza de claro. bastante bastante bueno, como no como no podía ser de otra manera tenemos un claro. gran obispo obispo con talante y con talento con talento sin lugar muchísimo lugar. muchísimo bueno y de cara a Semana Santa en este año especial me hablabas de alguna sayas de alguna otro estreno alguna otra previsión sí tenemos lo más importante que es lo que más el tenemos en enero el que por último año lo hacemos porque eso es un acuerdo que hay de junta de gobierno y con la nueva delegación pues a, hay que cambiarlo que es el presentar las cuentas nosotros presentamos las cuentas hacemos cabildo de, de sali, perdón de salida de comienzo de curso y cierre de curso el mismo a 31 de enero o sea uh -huh. al final lo hacemos como un año de, de empresa no como quien dice entonces eso hay que cambiarlo, ya hablé con Orlando y con Elena, que lo haremos de, de, de enero a, a junio y empezaremos de junio ya a hacer los a cursos, cursos eh, naturales. Eh, exacto, como, como debe de hacerse. Entonces, eh, en ese cabildo queremos hacer plantear el cabildo extraordinario para presentar el proyecto del techo de palio. Uh -huh. El techo de palio es un proyecto de una envergadura, pues... Con, con, el, con, la, con la altura, con la talla que tiene ese paso, el techo de palio no puede quedarse. La verdad acá, es claro. que yo creo que va a ser un, mm. un antes y un después también, porque lleva claro. lleva todas las técnicas del Renacimiento, lleva pintura, mm. lleva orferería, lleva bordado, lleva talla y lleva dorado, o sea... Es un techo, de realmente un techo, techo de, de verdad. Y, y bueno, ya tenemos designado a la persona que, que va a hacer las pinturas, tenemos todos los presupuestos mm. y a falta de que apruebe el cabildo, las pinturas podrían incluso llegar a estar. Si da tiempo a que, a que la estructura la puedan hacer los hermanos caballeros, eh, se podría hacer. Pero vamos, eh, dejemos, las prisas no son buenas, vamos a cometerlos, vamos a aprobar los proyectos y vamos a continuar. Después tenemos una toca de sobrevanto que, que, está hablando, que también está hablando Jesús en, en Sevilla, de tipo, una toca muy, muy peculiar, porque la estrenó también la Esperanza de Triana, que es de hojilla sobre tul Es muy sencillita pero le va a marcar un carácter muy, muy personal también a Salud y Esperanza, que Salud y Esperanza también tiene mucha, mucha personalidad y mucho, y mucho carácter. Y por lo demás de estreno, juego de varas y, y poco más. La verdad uh -huh. que vamos a incrementar un poquito lo que es patrimonio, en que estamos creciendo en Nazareno y teníamos dos juegos de vara prácticamente. Entonces vamos a hacer una nueva, un juego para de presidencia y algunos palermos y cositas tampoco mucho más. Muy bien. Bueno, pues 2024, año para poner el foco en la clemencia de San Benito. Pero antes de que llegue 2024. Está esta Navidad y la Hermandad de la Clemencia ha convertido en relativamente pocos años un acontecimiento en una verdadera cosa allí en San Benito, ¿no? Esa, esa cabalgata del Heraldo. Eso eso es, eso es para hacer es un programa ¿Cuánto, aparte. ¿Cuántos años lleva? Si lleva poco, ¿no? Lleva... Este es el cuarto año. Este es el cuarto, y un cuarto sí, año se apuesta yo por las nubes. No, con, con decirte que este año ya salen dos carrozas en vez de una, o sea que uh -huh. salimos con dos carrozas, una que representa Alicia en El País de las Maravillas y la otra que va con el Cada uno con su séquito, digamos, el más de fantasía el primero, con las cartas de los naipes y algunas hadas y demás, y y después pues, todo el séquito de, de, de lo que es el cartero real con con los carteros a pie con el heraldo real eh, luces sonidos dos bandas una uh -huh. abriendo y otra cerrando eh, mmm, creo que fueron la primera que hemos recogido ahora que hemos citado a las personas han ido 100 personas y más la gente que se apunta que tenemos eh, por internet también un, donde se pueden apuntar pues, ...pues íbamos ya rozando los 200 y algo... ...el año pasado sacamos, fuimos más de 300, o sea... Recordemos cuándo sale, a qué el, hora... El 3 de enero... El 3 de enero, dos días antes de la noche de Reyes... Exacto. El 3 de enero de 5 y media a 7 y media... Uh -huh. eh, ...con una barbaridad este año de, de... tanto de carabelo, como de regalo, como de pelota... ...creo que son 500 balones lo que lo tenemos... ...en dos horas que tenemos que lanzarlo... ...que este uh -huh. año es Pedro Ríos, el exfutbolista de, de Jerez Deportivo... Eh, le he dicho Pedro que te va a llevar tirando pelotas de que salga no, hasta que se recoja Porque Pedro es de San Benito, ¿verdad? Pedro es de San Benito y se visten con sus hijas y su familia uh -huh. se visten eh, hace muchos años, eh. Pedro ya, ya, ya. se viste hace muchos años y y había, bueno, todos los años se propone gente y él, él ya, ya estaba propuesto de antes, y ya este año pues eh, salió y, y, está colaborando de una forma, está muy ilusionado, él y su familia. Nosotros vestimos a personas, se visten sus familiares, ¿no? y, y sus mujeres y sus hijos, pues bueno, pues participan en la carroza yo creo que es un día entrañable y no os quería dejar eh, si quiero mmm, creo que el proyecto más bonito que tiene la banda y que menos eh, que menos luz ve por, por desgracia porque no sé lo, lo hemos intentado muchas veces el proyecto Carta Real lo voy a resumir brevemente que uh -huh. es que eh, nosotros entendemos entendimos desde de, 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 de que entró desde que entró lo, nuestra Junta de Gobierno antes se, pues, no, se vestían de rey y mago en nuestra hermandad y eso lo eliminé yo, porque la verdad es que no me gusta que se disfracen que de se rey y mago. Que se dupliquen los personajes con sí. respecto a los oficiales. Con lo respeto claro. y por supuesto, evidentemente, no, no, no. lo quitamos, eh, creamos la figura del heraldo real uh -huh. y lo más bonito que creo que, que ocurre es que nos dimos cuenta que, que, que se recogían juguetes y no tenía sentido recoger juguetes porque recogíamos juguetes que no eran los que pedían los niños entonces se eh, suponía que a los niños se les daban pelotas o coches y a las niñas pues se les daban muñecas y entonces se eh, nos ocurrió eh, decirle a Caritas que que, que, que recogeran la carta de los Reyes Magos, realmente la que escriben los niños nosotros, como pajes de su Majestad los Reyes, pues poder hacer lectura de ella, eh, apadrinar esa carta y realmente eh, pues conseguir a, con, lo, con la ayuda de los Reyes Magos, evidentemente uh -huh. eh, la, la, lo que piden realmente en las cartas, entonces de tres regalos los tres regalos que, que piden en la carta eh, por parte de, de ciertas personas, ¿no? que, que nos encargamos de ayudar a los reyes, pues adquirimos esos regalos y verdaderamente le damos el día el día que corresponde a sus padres eh, y, y lo hacemos de esa manera. Por lo tanto, eh, hemos visto que hay necesidades, por ejemplo, un niño que pide un, un tren de madera, porque pide un tren de madera eh, quiere un tren de madera, no quiere un no quiere un puzzle claro, <laughs> claro. ni un balón de Real Madrid, ¿no? Entonces desde camisetas de interiores uh -huh. hasta una raqueta de badminton, que hemos visto. ¿no? Entonces, creemos que afinamos mucho con eso. Eh, no volvemos locos a los niños eh, de fecha ni de historia. Y en su casa, pues amanecen. Los reyes como tenemos todos. Yo creo que lo primero que tiene que tener una persona es dignidad. Y lo que buscamos con nuestra hermandad es que los acogidos de caritas tengan dignidad también sucio al día de, de la noche de reyes. Bueno, pues una hermandad haciendo las cosas bien, una hermandad con vitola de hermandad grande, porque cuando las cosas se hacen así diminuciosamente, da gusto. Damián López Cepero, hermano mayor de la Clemencia de San Benito, muchas gracias por Muy acompañarnos. Gracias ti, gracias. Y nosotros estamos escuchando a ti, Manuel. Por qué? Pues porque ya el próximo carrera oficial en nuestra alternancia con el podcast eh, eh, de carácter cultural Musas y Genios ya nos salta al día de 27 de diciembre ya habrá nacido ese niño Manuel al que hoy le dedicamos esto y no olvidamos ese otro niño Manuel, Manuel Monje Franco, hijo de Pau, al que pues, hemos saludado al comienzo del programa y le deseamos todo lo mejor en esa en esa vida que principia llegado precisamente eh, este tiempo de adviento. Bueno, pues nosotros vamos a acordarnos también, antes de marcharnos, de gente joven, pero no tan joven como ese niño Manuel de Pau y Soraya, al que le mandamos un nuevo beso, eh, y que son chavales eh, que están en los veinte y tantos, y entre los que también hay cofrades. Hay un cofrada de Chipiona, que se llama Luis Carlos eh, Vilches y que junto a otro niño cofrade que ya tiene 27 y que se llama Sergio Álvarez, cofrade en Jerez, del perdón, del consuelo y otro más que no es cofrade pero que lo hacemos nuestro eh, él procede de, del movimiento católico estamos hablando de Pablo Mula los tres en sexto del seminario este próximo domingo acogen la institución del acolitado Recemos también desde las cofradías por ellos eh, y acompañémosle en ese tiempo que resta para que a final de este curso se conviertan, si Dios quiere, y nuestro Señor Obispo en nuevos diáconos y poco después en nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. Y terminamos, ya sabes, dentro de dos semanas estamos contigo de nuevo, será el último de, del año y seguramente tendrá pues alguna clave de balance de lo que ha sido, de lo que sigue siendo aún en sus postrimerías este año 2023. Saludos de Gabriel Álvarez. Semana Santa Radio, la radio que se ve.